Empecemos con ánimos la semana y con noticias también. El famoso actor Christopher Lloyd dijo que estaba dispuesto a retomar su papel del Doc de Volver al Futuro si el resto del elenco hace lo mismo, pero lamentablemente la saga está protegida por un acuerdo que prohíbe absolutamente todas las secuelas o remakes, aunque nada es imposible en esta vida. Mientras que South Park dijo al diablo Trump y decidió no prestarle demasiada atención a la política volviendo a sus raíces, o al menos eso dijo Trey Parker, creador de la serie que estrenará su nueva temporada este 23 de agosto. Y si esperabas ver la película de Jurassic World, pues alístate porque ya falta cada vez menos. Incluso su rodaje terminará en aproximadamente una semana y posiblemente estrenará su tráiler en la Comic Con de San Diego, y la película se estrenará exactamente el 8 de junio del 2018. Stallone también nos trae noticias con su nueva película Creed 2, la cual afirma que podría tener una conexión con Rocky 4. ¿Por qué? Por esta imagen en la que vemos a Iván Drago frente al hijo de Apollo Creed, por lo que todo apunta a que él será el encargado de enfrentar el pasado de su padre. Y seguramente creían que no iba a haber nada de Marvel, ¿cierto? Pero, pues sí hay. Debido a que Jeremy Renner se ha roto ambos brazos en el rodaje de Infinity War actuando en escenas peligrosas, cosa que de por sí es preocupante. Pero lo que preocupa aún más a los fans son las declaraciones del mismo, que indican que esto no afecta en nada a la película, ya que no es una película de acción, sino una comedia. Ya sabemos que suelen meter chistes malos, como los nuestros, pero bueno. También tenemos la confirmación de que Nick Fury aparecerá en Capitán Marvel, aunque parece ser que no tendrá un papel muy importante y tendrá muy pocas apariciones en la cinta de la superheroína, que podremos ver en cines aún dentro de 2 años, aunque existe la posibilidad de verla por primera vez en Infinity War. Uf, cómo crece el hype, mis niños. Pero no todo es felicidad para Marvel, porque lamentablemente Joan Lee, esposa de Stan Lee, falleció este 6 de julio a sus 93 años debido a un derrame cerebral. Fuerzas están. Por otra parte, después de que Castlevania haya lanzado su serie animada, Ubisoft ha decidido también dar el salto con Assassin's Creed, aunque no sabemos si será Netflix la encargada de transmitir la serie, pero se sabe que es animación, aunque no se sabe de qué tipo de animación. Así que antes de despedirme, ¿sabían que el metraje total rodado para 2001 Odisea en el Espacio era 200 veces más largo que la duración final de la película? Y aún así se hace eterna. Bueno, chao.